Bienvenidos a un vlog en español. Hoy tenía pensado hacer un vlog y dije, ¿por qué no lo hago en español? Porque recordé que en el otro video que hice en español, muchos de ustedes dijeron que querían ver más videos en español. Entonces dije, este video va a ser en español. No estoy muy segura de lo que vaya a hacer hoy, pero lo que sea que haga, se los voy a enseñar a ustedes. El otro día encargué un puño de cosas de Shein, o no sé cómo se diga. Pero encargué un puño como de... Y una de las cosas que encargué fue esta... cosa, quería llaveros para mi llave, pero salió bien grandota y no es llavero, pero es para tu bolsa. Entonces ahorita se lo voy a poner a mi bolsa. No sé si se ve bonito o no, pero ya lo compré, entonces ya que le voy a hacer. Me vio como si ya voy a mi clase de kinder y no quiero que se me pierda mi mochila. Ok, lo primero que quise venir a hacer hoy es que hoy en la mañana se me antojó un jugo de naranja. Y aquí hay un lugar donde lo hacen así bien fresco y todo, pero se ve cerrado. Y con mi suerte yo creo que sí está cerrado, pero vamos a ver si sí o no. A ver, ¿cuál me pongo? No, esta no. Esta siempre me pongo. Ya se me quitó todo el maquillaje. Parece que compré estas máscaras de la freaking 99 Cent Store porque no sirven. Bueno, ¿sabes qué? Mejor me voy a poner esta. Ok, vamos por nuestro jugo de naranja. Dude, está lloviendo. Oh my god. Estoy exagerando, no está lloviendo, está como chispeando. Ok, ya agarré mi jugo de naranja y a mí me encanta agarrar el jugo de naranja con hielo. Vamos a hacer un taste test de este jugo. Oh my god, it's so fucking bomb. Ay, ya me lo acabo. Voy a manejar como por unos 30 minutos, pero durante el camino voy a escuchar música y les voy a enseñar las canciones que me han estado gustando. Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. Salgo así cargado, dando vueltas en la yucata. El nuevo álbum de Bad Bunny, esa es mi canción favorita. Pasa el tiempo y no te veo. Dime dónde estás, porque la noche fue. What's happening? Bro, I just have to listen to this at least once a day. Ya llegué a la casa de mi prima. Oh, ahí viene. Llevo como 10 minutos esperándola. Primero me apura y luego no quiere salir. Alright, here we go. How do I look? You look good. We're supposed to be talking in Spanish. No te la cabes. Dude. It's raining. Bro. Oh my god, wait. Ugh, I'm supposed to be talking in Spanish. Está lloviendo. Wait, Loki, esto es kind of vibey. Pues queríamos ir al lugar que siempre vamos, donde agarramos macarons y iced coffee. Es como una... venden postres, como una postrería. Y siempre vamos, siempre nos encanta ir. Y ahorita pasamos y se veía cerrado, pero muchos lugares están como cerrados ahorita. So fui a su Instagram y cerraron. Like, su negocio ya no se va a abrir. ¿Qué vamos a hacer ahora? I no longer desire to be in your presence. Yeah, I just like, why? ¿Qué? You okay? Yeah, I'm okay. ¿Estás bien? Estoy bien. So, en vez de ir al lugar que queríamos ir, vamos a ir a otra. Es una cafetería y esta, a la otra que vamos a ir, se llama Horchatería, que también venden cosas muy ricas. Why do I look like tell me to stand up straight, bro. Like, derechita. That's what my mom says. Ok, bueno que ni me hice mi pelo hoy, porque siempre que voy a hacer un video me lo aliso or something, pero hoy me dio flojera. So, en vez de alisármelo, me lo puse como en trencitas así, chiquitas, y luego con la plancha, con la trenza, le pasé la plancha por encima de la trenza, y así quedó, y como en 5 minutos me quedó así, porque mi pelo es poquito chino, pero no tanto así. Wow, pero ahorita que me salga en la lluvia, se va a arruinar de todos modos. Por eso se lo estoy enseñando ahorita. ¡Vámonos! ¡Se le salió un moco! ¡Se le salió el moco! ¡La flema! ¡Ting! ¿Tienes novio? Todos quieren saber.
que acabamos de salir del lugar. Se llama Horchatería. No sé si me pueden oír, pero se llama Horchatería. Yo agarré un café, un latte de café de cajeta. Café cajeta. Café cajeta latte. Y luego también, what you get? Ella agarró un latte de horchata. Agarramos dos. Miren esto. Si no saben leer, dice cómo chingas. A ver, lock the doors. Oh my god, bomb, bro. Oh my god. So good. Espérame. Oh my god. Ella lo agarró caliente y yo soy la tarada que lo agarré con hielo porque I don't give a fuck if it's 30 degrees outside. Cheers. Loki bomb. It tastes like cajeta. Like it's thick. Me siento mal porque el otro lugar era nuestro lugar favorito. Se llamaba Sweetness. Pero lo cerraron. Y creo que lo cerraron por lo que está pasando con COVID y todo. No están llegando tantos clientes. O, like, no pudieron mantenerse abiertos este año. Pero qué bueno que ya encontramos este lugar nuevo. Se llama Horchatería in the Valley. Y un rolo de cinnamon. What? Y un rol. Y un rol de. Espérate. Cinnamon. ¿Cómo se dice cinnamon? De. Tampoco sabes. Tampoco sabes. Tampoco sabes. ¿Cómo se dice cinnamon? Cinnamon. Let's see who figures it out first. Cinnamo. Cinnamon. No, I know this one. It's cinnamo. No, it's not. Yeah, it is. That's what my mom calls it. Are you dumb? Cinnamon? Are you guys okay? Cinnamo. Cinnamo? That's not a word. Yeah, it is. Call my mom. Hey, Siri. How do you say cinnamon in Spanish? My mom's calling me. Ami. ¿Qué pasó? Hey, ¿cómo se dice cinnamon en español? Canela. Canela. Ok. ¿Algún video? Ajá. Qué bueno. Hágalo bien hecho. Y cosas así productivas que transmitan un mensaje. Estamos comiendo, tía. Ok, bye. This is productivo. Eat that. Ok. You poison me. Ok. I was fucking up. Me quemé. Ok, ahora ya que traemos nuestro café, ya vamos medias llenas, ya tenemos nuestro cafecito para el más camino. Porque yo a mí todavía me queda hambre. Ahora vamos a ir a una vista que nos encanta ir. Es una vista donde se puede ver toda la ciudad y ahorita que el atardecer está más o menos bonito, vamos a ir a ver. Está nublado. Yo creo que vamos a llegar y va a estar nublado, va a estar lloviendo y va a estar oscuro, pero de todos modos vamos a ir. Let's go. ¿Se cae? No podemos respirar. Como que nos falta hacer ejercicio, ¿eh? Miren qué bonito. Un OOTD. Este suéter es de Nike. Lo agarré de Depop por creo que $40. Esta es de Forever 21. Leggings. Que siempre me pongo de Lululemon. Y Vans, que son como 2 años viejos. Mi parte favorita es el hoyo que tiene ahí. Venimos por esto y me voy con todo esto. Yo llevo estas, que son mis favoritas, saben bien buenas. Y luego esto, pero bien on TikTok. So ahorita llegando a la casa lo voy a tratar. Vámonos. So, antes de que se acabe este video, quiero tratar este rímel. Voy a poner el TikTok que yo vi, lo vi como anoche. Vamos a ver si funciona igual que como le funcionó a la muchacha que hizo este TikTok. I just wanted to show you guys the difference. Look at that. Ok, ya me quité un lado de maquillaje. Ahora vamos a tratar el rímel. Oh my god. This shit is bomb. Yo como que tengo un ojo rosita, pero es porque ya me quité el maquillaje que tengo aquí. Ok, así se ve la que traía y así se ve la que me puse. No sé cuál me gusta más. A la Sky High Maybelline, whatever, Last Sensational, le voy a dar como un 8 de 10 porque todavía me sigue gustando más lo telescopic, pero está muy bien, me gusta mucho. Si tuviera mi maquillaje fresco y si me hubiera quitado la otra mejor, creo que me hubiera gustado más. Creo que voy a acabar el video, ojalá les haya gustado. Si quieren ver más videos en español, entonces déjenmelo saber en los comentarios. Y ya, y los veo muy pronto en mi siguiente video. Bye.